Sin Fronteras es un programa cultural internacional transmitido por una red de emisoras de todo el mundo. Senza Frontier es un programa cultural internacional transmesso da una rete di emittenti in tutto il mondo. Sans Frontier es un programa cultural internacional proposé par un réseau de diffuseurs à travers le monde. Canal Cultural del Perú, Radio Arte Italia, BSN TV España, Radio Cultura Mallorca España, Radio Conciencia Top New Argentina, Onda Góngora Radio Cultural del Sur, España, Radio La Chambrana, Colombia, Pantel TV Canal 117, Total Telecom Canal 99, Cable Hogar Canal 17.7, Cable Perú Canal 61.3, WIN Canal 36, Grupi di Rete Sociale, Remart Red de Mujeres de Medellín, La Lengua de la Salamandra. Muy buenas noches para ustedes. Sí, fíjate que nosotros aquí estamos muy bien. Oh. En Tuxtla Gutiérrez. ¡Hola, Rosario! Estamos de risa. Hola. A ver, qué bonita pijama. Con las flores. Un pijama con las flores. Yo, yo tuve que regresar sin pijama. Ah. Oh, la, la. Yo hace lo mismo, pero me dio pena. Hola. Los pantalones me los dejé afuera. Hola. Muy bien, Rosario, bien. Le vamos a la que me iba a poner, espero yo la almuerzo. Bueno, ahora tienes que levantarte, Rosario. No. Una vueltecita. Wow. Ahí está, muy bien, Ángela, muy bien. Pero es demasiado sexy. Y peligramos la pantalla. Por eso pregunté, Ángela, ¿cómo van a ir? Porque yo tengo sexy, pero me da pena. Hola, ¿está el ganador de la pijamada de esta tarde, de esta noche? Hola, qué risa. Qué locura. Oye, Ángela, viéndote así, yo creo que me voy por la bata. Hola, Blanca. Hola, Blanca, bienvenida. Ángela sí nos ganó, pues. Blanca Nubia, mire la que con la que iba a venir, pero. A ver, Blanca, que te vea la pantalla. Yo no me atreví. ¿Qué le pasó a Ángela que no vino con esa belleza de pijama? Estoy recibiendo pijamas, Ángela, esa me gustó. ¿Y la tuya? Déjate ver la tuya. La de Ángela. Mi pijama. Muéstranos tu pijama. A ver, ya ves. Hola, la. Qué... Muy bien. Hola, la. Muy bien, Blanca. Hola, Patricia. Hola, Patricia. Sorpresa, bienvenida. Ya va, Patricia. Patricia. No tiene pijama. Acá está mi pijama. Pues acuérdense que yo. Aquí hace mucho calor, yo no me puedo dormir con cobijas ni con mamelucos. Mamelucos. Ya vieron mis vacas. Sí. Están muy bonitas, claro que esas no se las ponen. Qué maravilloso. Yo me las pongo para que me la quiten. Yo me las pongo, pero me da mucho calor. Acá Gustavo les manda saludos. Gustavo, gracias. Pijama, Gustavo. Gracias, Gustavo. Recuerdo que Ángela va vestida de novia. Viene. Hola, hola, ¿cómo están? No, con pijama o sin pijama. Pijama. Muy bien. Ahorita se la quitamos, no se preocupen. Por el calor, por el calor. Qué rico. Patricia, qué rico que estés aquí. Sí, sí, me da mucho gusto. Hace mucho conectada. Me atrajo la pijamada. Claro, no, dije, esta fiesta no me la pierdo. No. Muy bien. Es que no me imaginaba yo. Pero Ángela duerme muy coqueta. Yo soy muy clásico. No, coqueta para que me quiten cada siempre. Yo soy muy clásico. Voilà. Quítate la bata. ¿Por qué no te quitan la bata?
Ay, si no, Francisco. Oye, tiene un pijama de guerrero, Volvemos a hablar. Sí. Yo vengo sin pijamas. Sin pijamas. Es que sin pijamas. Está bien. La vueltecita. Baila, Ay, Dios. Buenas noches. Con el pijama. Vamos a ver tu pijama. Hola, Armonía, me estoy guapa. ¿Bueno? No, te son pijama, que tenía para ponerme, pero me dio miedo que me dañaran la pantalla. Esta es la que me gusta. Vela, va con todo. Póntela. ¿La pongo? Permiso. Póntela. Claro. Estamos entre amigos. Sí, voy por la mía. Un momento, a ver si encuentro. Wow. No sé, Medellín. Se nos fue Harmony a buscar la pijama sexy. Sí. El pijama de Fred. La foto ya la subí. Blanca, qué velocidad. Ay, no, voy a traer unas bombas. Ay, querida. Tengo el gusto de decirles que entonces vamos a hacer como hicimos en Remar cuando recibimos a Abel. A Sofía, que hicimos un ritual. Ah, entonces, qué bonito. Y entonces hoy haremos el ritual de los sueños. Y ese ritual de los sueños es muy lindo porque uno se pone la pijama y el cuerpo sabe que van a pasar otras cosas. Ajá. Sí. Cosas no se la quita, Ángel. Yo dije, si la doctora Blanca va con su negligé, yo me lo pongo también. Es que son retos, son esos retos que uno no puede decir que no. Y Armonía no ha prendido la cámara, así que yo no consigo ponerla. Es que no entiendo. Oui, j'essaie de mettre la caméra, il n'y a pas moyen. Ah, d'accord. Essaye de sortir, de revenir. Oui, c'est ce que j'ai fait. C'est le mystère. Oh, que lindo. On voudrait te voir en pyjama, Harmonie. Transparent. Ay, Dios mío. Yo creo que somos los primeros en hacer una pijamada. De hacer una pijamada. Sí. No, yo me di a la tarea de averiguar cómo que era una pijamada literaria. ¿Y sabe qué me dijeron? Las pijamadas son colombianas, así que déjense seducir por este día de la empijamada. Yo he hecho pijamadas literarias y es muy chulo. En el caso de nosotros, creo que ahora no. Y no, essaye avec le téléphone si tu veux. En el caso de nosotros, que yo, por ejemplo, que vengo representando a Argentina, venimos a calzón quitado. ¡Ah! ¡Qué alegría cuando me dijeron! Por eso no me levanto. Ay, por Dios, me van a corromper. Oíste. Hola, mi esposa estará celosa, con tanta belleza. Yo me pondría la pijama y me pararía ahí. Bueno, entonces quiero contarte que este programa va a estar muy lindo.
Y sin embargo, pues no se ve nada. Está perfecto, haremos de cuenta que ya apagaste la luz. Bueno, empezamos. Buenas noches a todos, amigos soñadores. Soy John Bruschini, esta noche en compañía de otros amigos en Sin Fronteras los llevaremos en un viaje literario sin precedentes. Enciendan las luces tenues, pónganse su pijama más cómodo y prepárense para una experiencia única. Esta noche, en nuestro pijama literario, cruzaremos todas las fronteras para encontrarnos con autores excepcionales que, directamente desde sus casas, leerán para nosotros sus poesías más íntimas. Escucharemos las voces de los mismos autores que dieron vida a esas palabras mientras nos revelan los secretos de su inspiración y nos cuentan qué libro marcó un punto de inflexión en sus vidas. Y todos ustedes que nos siguen con gran cariño, no olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube Cultura Project. Además, desde casa podrán interactuar con nosotros en las redes sociales compartiendo sus pasiones literarias. ¿Están listos para una aventura entre las páginas y más allá? Entonces, abróchense los pijamas y prepárense para el despegue. Hola a todos, bienvenidos. Yo soy John Bruschini desde Italia y tenemos la esposa Ángela Penagos desde Medellín. Ángela. Venimos a acompañar, a motivar en este espacio de conexión y de apoyo emocional. Ciao a tutti. Bienvenidos, bienvenidas a este programa Cultura Project, donde la creatividad es este viaje cultural que estamos emprendiendo. Así que no te despegues porque tendrás muchas sorpresas. Bienvenidos. Hola, Fran. Hola, amigos. Muy buenas tardes por parte de acá de Chiapas, México, que les transmite y estamos transmitiendo desde Italia. Bienvenidos a todos nuestros grandes amigos que estamos en todo el mundo. Muchas gracias. Rosario. Hola, Rosario. Hola, ¿qué tal? Desde Cultura Project Sin Frontera, amigos y amigas, desde Andalucía, España, hoy tenemos pijamadas. Tenemos propuesto por la doctora Blanca, amigo, una gran velada. Muy seguido se me intimida el alma, siempre he sabido y he sido susceptible a ecos, desiertos y montañas. Si existen es por algo. Vida, paisaje, libros, dejan a su paso almas, búsqueda de universo, lugares donde aspiran llegar o habitar. Así que abramos la noche bohemia. Adelante, amigo. Qué gusto de te ver en pijama, Rosario. Blanca, bienvenida, Blanca. Hola, una linda noche. Así estemos de día, estamos modo pijama el día de hoy porque queremos regalarle un poquito, la pijamada tiene un sentido muy lindo en Colombia y es regalarnos un poquito de ese descanso, de esa tranquilidad, de prepararnos para el sueño. Entonces vamos a preparar nuestro corazón también para que podamos descansar a través del arte, a través de la literatura. Y saber que cuando vamos a descansar hay cierta literatura que al contrario despierta nuestro cerebro, pero también despierta nuestro corazón. Entonces preparar nuestra mente, nuestra vida para el arte y la palabra. Hola, Patricia. Sí.
No escuchamos nada. Patricia. Yo estoy escuchando una voz de fondo. Patricia, no te escuchamos, hermosa. Pero yo no tengo ni idea de fondo. ¿Estás escuchando una voz de fondo? ¿Tú también? Creo que es Harmony. Yo no sé. Sí, estoy. El ruido de fondo viene de mi ordenador. Moni, ¿tiene algún programa abierto aparte del que, en el que estamos? Apaga todo y nada más. No, porque acabo de encender el ordenador para el programa y entonces no tiene ninguna página. Tengo. No. C'était comme s'il y avait la télé allumée quelque part. On entendait. Ah. Non, mais c'était pas toi. Como si estuviera la télé puesta. Mm. Mm-hmm. Hola, Patricia. Hola. Hola, Italia. Mucho gusto. Hola, Italia. Qué gusto verlos. Acá en pijama. Ah, en pijama, aquí está. Ya ves. Sí, lo logré. Harmonie. Alors pour les salutations. Buenas noches. Yo sigo desde el misterio, desde la oscuridad, ya que mi cámara no quiere transcribir. Emitir. Lo siento mucho porque estrenaba pijama nuevo. Bien. Y el grande freno de Jesús Castaño Gallego en pijama rojo. Saludo. Para todo el equipo de Cultura Project y para todo el mundo que nos escucha el día de hoy o la tarde, noche, dependiendo de donde nos encontremos, hemos preparado un programa muy especial. Vamos a hacer lectura de diferentes textos que seguramente nos van a nutrir un poco el intelecto y por qué no el alma. Decía Andersen que los libros, los cuentos se hicieron para que los niños puedan dormir tranquilos y para que los adultos despierten. Queda ahí para que reflexionemos un poco en torno a lo que esta frase tan profunda nos quiere mostrar. Les habla el psicólogo Efrén de Jesús Castaño Gallego desde Medellín, Colombia, y es un placer compartir con ustedes esta velada literaria. Así que bienvenidos y es un placer estar con ustedes. Gracias. Desde las playas caribeñas hasta las cálidas arenas del desierto, desde las nieves escandinavas hasta las selvas amazónicas, todos nos unimos esta tarde, esta noche, para celebrar la belleza de las palabras. Sean las 16 en Cuba o las 23 en Libia, bienvenidos a Sin Fronteras, su pasaporte para un viaje literario sin fronteras. Esta noche no solo celebraremos la literatura, sino también nuestra creatividad. ¿Quién de ustedes ha personalizado su pijama con una frase, un dibujo, un bordado? Mostrémonos al mundo con nuestros pijamas más originales y al final de la noche elegiremos a nuestro diseñador más talentoso, señorita pijama o señor pijama. ¿Quién de ustedes ha buscado en todo el armario el pijama perfecto para esta ocasión? Como mí. ¿Eh? Ok. Ahora. ¿No? Ángela, seguro. Por supuesto. Tiene dos. He buscado la pijama de la diosa de los sueños. Ella llega a acompañar, a inspirar y a entregarnos inspiración. Quería contarles un poco la pijama
cómo nace, quién le inspira. Entonces, la pijama se utiliza para dormir y relajarnos en casa. Hay distintas formas, diseños, pero realmente es para la comodidad y la libertad durante el sueño. Se volvió una tradición cultural que simboliza el final del día y el comienzo del descanso. Y miren, la pijama se inspiró en las tradicionales ropas de dormir de la India y de China. Me encanta esa palabra, pijama. La palabra pijama en hindú, que significa pantalones ligeros, y que están desde el siglo XVI más o menos. En China se usaba el chon chon. Ay, pero mira, déjame repetir. En China se usaba el chon chon. Era una túnica larga y holgada para dormir, sin que nada nos apriete, sin que nada, así como estoy yo, nada me apriete. Entonces, quería contarles que Lord Byron, el poeta británico, se conocía por usar pijamas en público. Y hoy ahora nos van a conocer a nosotros por hacer uso de la pijama virtualmente. Interesante. Muy bien. Hola. Interesante esta historia. ¿Eh? Hola, otra historia, no, se lo explicamos. ¿Qué libro ha marcado más nuestra vida? Bueno, pues a mí me marcó un libro que leía mi abuela en las tardes, cuando ya terminaba sus quehaceres, las mujeres, ella reunía a las vecinas en el portal, en el San Juan, y les leía una novela. Una novela que nada más recuerdo su nombre, se llamaba Genoveva, con unas ilustraciones preciosas, lógicamente de aquellos años. Y yo creo que ese fue el inicio para mí de interesarme por la lectura. Así que tendría yo unos 4 años y recuerdo ese paraje, ese paisaje de mi abuelita alrededor de sus vecinas y ella leyéndole la novela. Cualquier momento puede ser una sorpresa. Cualquier momento puede ser bueno para despertar. Y es maravilloso saberse acompañado en el camino. Nos sobra físico para alcanzar la superficie deseada. Andando, exteriorizamos cada movimiento, cada gesto, esfuerzo, palabra, sueño, silencios y demanda. En cada exposición y formato decimos lo que somos, pero no siempre somos canales abiertos para todos. Por ello, nuestra siembra de fruto donde caiga, aún los muertos se dejan oír y sentir. En esta vida, en vida y en mente, cada relación va tras la búsqueda artística, sea cual esta sea. Existen preferentes, distintas formas de clasificar la existencia, visualizar la sensualidad de lo que somos. Todo esto nos lleva a una gran exploración de equilibrio y constante cambio. Difícilmente incluimos. No concluimos nunca. Somos coreografía, escenografía y arte. Nuestros nombres llegan a ser etiqueta de nuestras obras. Mensajes existenciales, la arquitectura mental, sea literatura, pintura, música, danza, cine, lo que sea, etcétera, etcétera, consigue llegar a la gran escultura o viaje hacia el fondo del mar, estrella o de la vida misma. Es todo ello una expresión, fusión o fundición de la gran utilidad, desarrollo y singular o plural. La existencia nos abre camino. También aquellos como Cervantes, Quevedo, Unamuno, Lorca, Hernández, tantísimos poetas que supieron dejarnos sus mensajes con sus mentes abiertas, que nos enriquecieron, que nos estimularon, que nos hicieron sentir que el ser humano tiene algo más que decir que una simple palabra.
en un reino tan variado y tan distinto, somos múltiple faceta. Exactamente. Gracias. Entre las páginas de los libros, cada uno de nosotros ha encontrado historias que han iluminado nuestro camino. ¿Cuál es el libro que ha encendido en ustedes una luz indeleble? Yo quiero compartirles que cuando era muy pequeña realmente tendría unos 7, 8 años cuando mucho, me encontré en una mini biblioteca que mi papá solía tener el libro de Pablo Neruda, llamado 20 poemas de amor y una canción desesperada. Ese fue verdaderamente mi primer acercamiento hacia la poesía. Yo siempre me sentía muy conmovida con lo que leía y realmente me motivó desde muy pequeña. Pensaba yo que así era todo el mundo, ¿no? Que así que se hablaba en poesía y que todo era amor, a veces bien correspondido y a veces sin corresponder, pero realmente fue un libro que me marcó muchísimo. Quiero compartir un pequeño pedacito del poema 20 de Pablo Neruda, que era uno de mis favoritos en esa mi tierna infancia. Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Escribir, por ejemplo, la noche está estrellada y tiritan azules los astros a lo lejos. En toda la noche gira en el cielo y canta. Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Yo la quise y a veces ella también me quiso. En las noches como esta, la tuve entre mis brazos. La besé tantas veces bajo el cielo infinito. Ella me quiso. A veces yo también la quería. ¿Cómo no haber amado sus grandes ojos fijos? Ven como uno no sabía si era el desamor o el amor de la vida. Adoro Neruda. Creo que sus poemas han conmovido el alma, el corazón de muchas personas. Por eso estoy yo aquí tratando de escribir poesía. Italia. Bella. ¿Tiene un libro en particular? Sí, tengo un libro en particular que no es tanto en el aspecto poético, pero que marcó mucho mi infancia, porque sin saber yo de pequeña, hablaba sobre la crítica social de mi país, ¿no? Es un libro, no sé si muy conocido, pero es El Periquillo Sarmiento. El Periquillo Sarmiento es un libro de José Joaquín Fernández de Lizarde, es un autor mexicano, escritor mexicano de la época de la conquista, de la independencia de México. ¿Por qué es clave aquí en la infancia de México? Porque es muy obligado que te lo dan a leer a edades muy pequeñas. Pero lo dan a leer, él tiene una manera peculiar de escribir que con toda la crítica social y el robo y todos los desastres que pasaba en la época imperial y de conquista aquí en México, de una manera de burla, de una manera donde no, tú como niño nunca lo relacionabas, tú te ibas más por lo que le pasaba al protagonista, que le robaban a cada rato, que sufría, que pasaba por cosas, malos tratos, por injusticias, pero nunca lo relacionas con que era la realidad que la gente vivía en esa época en México, los robos, los altibajos. Entonces es un libro muy pequeño, muy chiquito, pero marcó mucho porque tú como niño decías como, ¿Este señor, ¿por qué le pasan tantas cosas? ¿Por qué no se pone pilas? ¿Por qué no? O sea, tratabas de, hasta no nos gustaba tanto leerlo, pero lo decías, okay, te lo mandan a leer y leer y leer, que no entendías el por qué, hasta que creces y le encuentras el fondo realmente a las palabras, a la lectura, que hay un detrás de cada palabra. Y tienes que descifrarlo conforme vas creciendo, que la realidad y la transformación del autor no siempre es lo que escribe,
sino lo que empiezas a entender detrás de las palabras. Gracias. Ese es. Gracias. ¿Cuál dirías que es el libro que más ha influido en ti, Efre? Pues yo les quisiera comentar que cuando yo crecí en un... Bueno, parte de mi infancia la viví en una zona rural. Y por allá pues no contábamos con bibliotecas, no contábamos con... En mi casa no había tampoco libros. Y el primer libro al cual pude tener... Un libro de cuentos que dejó una hermana mía, luego de que, pues, lamentablemente falleció en un accidente. Y ese fue el libro, ya pues sus cosas, algunas de sus cosas llegaron a casa con unos niños que ella dejó, que eran sobrinos míos, y dejó un libro de cuentos que tenía que ver con esos cuentos que tal vez muchos hemos podido ver en cuentos de los hermanos, y los cuentos clásicos que siempre estamos nosotros desde pequeñitos recibiendo en torno. Entonces allí ya pude tener ese primer contacto con la lectura y me encantó mucho. Fue la posibilidad de adentrarme en un mundo de fantasía donde uno podía conocer cosas que de momento ni siquiera su imaginación le había podido ofrecer. Entonces a partir de ahí ya comencé a leer, a tener acercamiento a los libros, y libros que me han impactado, que me han dejado grandes aprendizajes, son por ejemplo El Caballero de la Armadura Oxidada, que el autor es Robert Fisher, también el libro del Principito de Anthony Saint-Exupéry. Son historias que me encanta porque, pese a que son escritas por personas adultas, dejan aflorar ese niño que de alguna manera todos los seres humanos llevamos dentro siempre, y que tal vez en otros programas yo he tenido la posibilidad de decir que al niño se le obliga a desertar del cuerpo del hombre o de la mujer, dado que hay un momento de la vida en que se le dice al niño que ya está demasiado grande para hacer determinadas cosas, que ya está demasiado grande para ocuparse de sus juguetes, que ya bote, que ya regale, lo cual, pues desde mi postura de profesional en psicología, también nos hemos podido dar cuenta que a veces es un poco traumático para las personas, que de alguna manera puede pasar desapercibido, pero hay quienes luego reflejan cómo esos cambios tan abruptos pues dejan algunas secuelas. Lo cual implica entonces que, por ejemplo, el adulto muchas veces ya no se dé lugar a reír, a jugar. ¿Por qué? Porque tiene que entrar en otras dinámicas. Entonces es el tipo de cosas que me ha permitido ver la lectura, y por eso pues quería hacerle ese tipo de comentarios. También les quería mostrar este libro, El Vuelo de los Carpinteros. Tengo una serie de estos libros. Por aquí tengo otro que se llama Marañas y los Escarabajos Dorados. ¿Y por qué les quiero mostrar estos libros? Como les digo, es una colección, porque su autor, pues me pareció muy simpático. Este autor, simplemente yo conocí sobre él el pasado domingo, que estuvimos acá en Colombia, ahí cerca de Medellín, un pueblo que se llama Santa Elena. Es muy turístico, por allá vive un cuñado mío, un hermano de Blancanieves, y fuimos a visitarlos. Y casualmente vimos esto, y él me dijo, no, un señor de por aquí, todo formal, que me regaló esos libros. Y entonces me dio curiosidad y comencé a mirar, y me encuentro con lo siguiente. Dice, los cuentos del abuelo Lolo. Es aquí donde muchas veces nos encontramos todo lo que tiene que ver con las características del libro, las editoriales y todo eso,
comencé yo a leer y me encuentro con que dice: editorial, yo. Editor, Jairo Arango Mesa, es decir, el mismo autor. Primera edición, junio del 2023. Dice al final: se puede copiar, se puede difundir gratuitamente y se puede plagiar. Este me parece muy interesante porque es un libro hecho artesanalmente que está donado a la sociedad. Yo no sé si a este señor lo conozca el mundo, pues en ese momento me da curiosidad por indagar en internet, pues que a veces salen las personas famosas, a ver si aparece, pero esto resultó en el campo y fue allá donde pues llegó a mis manos. Este me parece muy bonito porque resulta que a través, yo me he dado cuenta que muchas veces el saber, la lectura, termina también siendo como muy manipulada, y hay tantas cosas bonitas escritas que no pueden estar, que no llegan como a la mente o a las manos de las personas para que las puedan aprovechar y disfrutar. Además también porque yo sé que hay muchas personas que escriben y que les da temor escribir porque sienten que de pronto lo que hacen no es muy bueno o porque quién me va a publicar. Chicos, ustedes con una historia, chicos y chicas, ustedes con una historia de vida que tienen, ya podrían escribir muchos libros. Simplemente es plasmar eso que tenemos en la mente, que a veces por ahí contamos verbalmente, jocosamente, lo pasamos a la escritura y a alguien le va a interesar leer sobre esos escritos que hay allí y a alguien podrían edificar. Entonces, bueno, brevemente les quería compartir esto. Más adelante entonces vemos si tenemos la posibilidad de leer un poco sobre los libros que les hice mención. Tal vez no sobre eso, me encantaría leer un poco sobre El Principito si se da la posibilidad. Muchas gracias. No sé si lo saben, pero el libro del Principito, después de la Biblia, es el libro más difundido y traducido en el mundo. Hola, puedes intervenir libremente, ¿eh? Ok. Les cuento rápidamente que yo hoy día soy psicóloga por un libro. Me presento la psicología estando aproximadamente de 7 años, que se llama 100 fórmulas para llegar al éxito, también como mi querido esposo. Yo soy de una vereda, muy feliz vivía en mi vereda, entre pájaros, entre flores, entre árboles, y mi papá nos llevó a la escuelita. La escuelita era en la mitad de la finca de mi padre y mi madre, porque él había donado el terreno para la escuelita. Y fuimos y había ido una persona y llevó unos libros y me enamoré de ese libro, no sé por qué, por alguna razón, me enamoré de ese libro, 100 fórmulas para llegar al éxito, creo que lo que me gustó fue el título. Y ahí conocí que había personas en mi pequeñez, que estaba muy pequeña, tenía creo que aproximadamente 7 a 8 años, que habían personas que ayudaban a las familias, que habían personas que escuchaban y que se llamaban psicólogos. Y a mí se me sembró en el corazón que yo quería ser una de esas personas. Pues heme aquí y les voy a leer. Les voy a leer un texto muy lindo que me retorna a ese pasado y que viene de parte de los mismos creadores, que son los San Pablo, la editorial de San Pablo, y el valor de las pequeñas cosas. Entonces preparen el oído, el corazón, la mente, el alma en casa. Denme un segundo que me lo voy. Los hombres y las cosas. Tener defectos no es el mayor defecto. El mayor defecto es no procurar corregir lo que puede corregirse, lo que puede enmendarse. He encontrado en la vida de los hombres y mujeres así, hombres puerta. Pensemos, antes de empezar a ver, y vamos identificando qué tipo de hombres o mujeres somos. Hombres puerta, no saben cumplir su obligación sin rechinar. Hombres árbol, dan sus gajos por cualquier motivo. Hombres río, cuando salen del lecho, causan complicaciones o al contrario, nutren la existencia. Hombres papel, solo sirven para embrollar complicando lo simple o al contrario, para escribir, para sacar luz.
hombres espejo. Solo se ven a sí mismos y siempre con lente de aumento. O al contrario, para reflejar lo que tenemos que trabajar. Hombres escoba, solo andan donde hay suciedad. Les encanta el mundo de la basura. O al contrario, y ese al contrario lo estoy poniendo yo, para que lo sepa. Sirve para limpiar. Hombres romance, viven fuera de la realidad. Recuerdan o nos recuerdan a las telenovelas. O al contrario, son hombres que nos permiten mirar el infinito. Hombres mariposa, vuelan de flor en flor. O al contrario, disfrutan de las flores y nos enseñan del amor. Hombres puestos y de gasolina, solo viven llenando. O al contrario, saben disfrutar de la existencia. Esos hombres y esas mujeres, ¿quiénes somos nosotros? Algunos de ellos desde la superficialidad se agarran los unos a los otros para subir la vida o para bajarla. Cuidado, no te apoyes de ellos cuando ese hombre escoba solo barre y recoge la basura sin cuidarla. Lo que deja es mayor caos y dolor. Afortunadamente existen también otra clase de hombres y mujeres. Hombres cirneo, ayudan al prójimo a cargar su cruz. Hombres alegría, ayudan al prójimo a sembrar bondad, amor y esperanza. Hombres esperanza, creen en los hombres y en un mundo mejor. Mujeres y hombres que trabajan y luchan juntos por sus hermanos y por su patria, por estar mejor en medio de la nada. Afortunadamente existen ese tipo de hombres y mujeres. Gracias, Blanca. Un libro que cambia la vida. Y Francisco. Bueno, sí. Yo les traigo también unos libros del cual me he inspirado para realizar poesías. Aquí les presento uno de ellos que se llama El alba en tu espalda, de Armando Aguilar Gordillo, quien es un chiapaneco de Las Margaritas, así se llama el municipio de Las Margaritas, Chiapas. Les voy a leer, me voy a permitir leerles Pasos de ensueño. Ella es así, sin tiempo y espacio. Basta un beso para sentir su aroma de albahaca y menta, que se unta en mis sentidos y piden más, más, más de ella en mí. Sus pasos de ensueño evocan mis labios suplicantes. Ahora abrazados le pido no me olvides. En tanto nuestros cuerpos bailan acompasados y se funden en el punto exacto donde se une su mirada con mis sueños. Del autor, con mucho cariño, Armando Aguilar Gordillo. Grande. También tengo otro de otro amigo que también es, este hombre también le gusta la música, es un profesor del grupo musical, Esaú Enríquez Díaz. También es chiapaneco y él sí vive acá en Tuxtla Gutiérrez, la capital del estado. No te olvido, se llama una de ellas. Con una promesa y las propias letras que te he escrito para ti, con el anhelo de aquel que te ve en sueños, tan solo me fijo en tu mirada al abrir tus ojos risueños y sin palabras esa mirada cuenta lo que no me has dicho. No quiero perderme y ser un recuerdo allá en la deriva. Me encuentro en tu mente en algún momento.
aparezco, imagíname como aquel que por no besarte solo suspira, el que te pone en una abreviatura, ¿sabes? No te olvido. Grande Francisco. Fronteras, oh, 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 sin fronteras, oh, oh, sin fronteras, oh, 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 sin fronteras, oh, meet me at the river, through the park and I believe it, when I'm home. Hola, buenas noches. Bueno, yo realmente no puedo decir qué libro me inspiró, qué libro me llevó a escribir. Yo lo único que recuerdo es que a la edad de 4 o 5 años, mis padres, bueno, yo no sabía leer, iba a la escuela maternal, y mis padres me compraron unos discos de cuentos muy primarios y muy infantiles. Blancanieves, Cenicienta, los cerditos, y también venían con un libro donde estaban los dibujos y solo me tenían que poner el tocadisco. Yo me sentaba con el libro, miraba el dibujo y huía de la vida normal, y era como una especie de magia. Bueno, recordaremos que en nuestra infancia no íbamos al cine, porque bueno, tampoco mis padres tenían mucho dinero. En esa época no teníamos televisor. Bueno, la gente, los vecinos más ricos sí, pero nosotros no. Y para mí fue la evasión total. Cuando empecé la primaria, teníamos unos libros de textos de lectura maravillosos. Y yo dije en ese momento, digo, yo cuando sea mayor voy a escribir relatos como estos. Recuerdo que teníamos muchas historias con moralejas, historia del perro este, Bola de Nieve, yo no sé si en España se ha oído esos cuentos. Y bueno, pues eran unos cuentos donde insertaban, claro, vocabulario nuevo, y todo esto para mí era un mundo nuevo. Y pues yo creo que empecé a leer libros pues con 7 años, desde la primaria. Además coincidió con el hecho que mis padres alquilaron una casa muy antigua en los Pirineos franceses, y debajo de esa casa estaba el ayuntamiento. Y como la escuela, bueno, hacía años que no existía, en ese ayuntamiento habían guardado todos los libros y cuadernos de la escuela. Y un día, pues, cuando el alcalde iba, pues, a hacer su trabajo administrativo, me dijo, si quieres puedes entrar y mirar si hay algo que te interese. Bueno, fue una revelación para mí. Con 7 y 8 años, durante el verano, no paraba de entrar en este ayuntamiento para leer libros nuevos. Entonces habían pues muchos cuentos, muchos libros de la escuela con relatos cortos, y ahí fue muy jovencita cuando empecé a leer Jules Verne. Bueno, entonces ya fue el viaje hacia otras dimensiones.
Y también una cosa muy novedosa para mí es que los niños que iban a veranear allí por las tardes se reunían debajo del árbol de la plaza y traían sus cómics. Y yo no había leído ningún cómic en mi vida, solo había leído pues libros de relatos, cuentos, y empecé también a aficionarme a los libros estos con viñetas, que era el pato Donald, perdón, y no me acuerdo del el chico este con el capitán Haddock, que ya no me acuerdo, y el perrito Tintín y Milú. Y entonces fueron nuevas aventuras. Más adelante, cuando llegué al instituto, claro, lo primero que hice a los 12 años fue visitar la biblioteca. Y bueno, pues nada, empecé a leer Balzac, que me aburría un poco, porque lo veía muy monótono. Y llegué a Émile Zola. Y entonces, bueno, pues la descripción de la naturaleza humana y de la sociedad produjo un cambio muy grande en mi ser. Y ahí decidí que el día que fuera escritora escribiría relatos sociales, que me he dedicado más o menos a esto. Y la poesía, pues la poesía no me interesaba, porque la veía muy pomposa, muy rimbombante, y a la poesía llegué ahora unos 20 años en una reunión literaria. Yo siempre traía mis relatos y empecé a escribir poesía porque muchas veces en una semana no me daba tiempo a escribir pues un relato, y ya a partir de ahí creé una revista literaria y empecé a escribir poesía como una condenada. Bueno, pues ese es un poco mi acercamiento a la literatura. Lo que sí no me gusta es la novela fantástica, pues es que no me atrae en absoluto. Puede ser que algún día llegue como a todo. Y ahí está mi historia literaria. Gracias, Andy. Gracias. Personalmente, sí, Harmony. Sí, bueno, si quieren les puedo leer un pequeño poema. Claro que sí. Porque claro, los poemas son siempre más cortos que los relatos. Bueno, en mi caso, pues bueno, uno que he encontrado en los que están escritos es más gordo, porque los libros que he publicado me cuesta leerlos. Pues este se titula Mirada. Mirada. Tu mirada, como el polvo, vuela, huérfana de porvenir y de recuerdos, se esconde y se hunde al nacer el alba, o se balancea sobre hilos quebradizos. Tu mirada enjaulada en el abismo es una lágrima del hielo fogoso, estancada en el rincón aterrorizado de tu ojo cenido, de tu pasado despavorido, de tu espantada alborada. Tu petrificada mirada crucificada grita de hambre, de pena y de miedo, herida por la tremenda injusticia y violencia del hombre insensato y malévolo. Ya está. Gracias. Gracias. Qué linda. Muchas gracias, Bonnie. A mí me gustaría compartirles, ahorita que estoy, bueno, leyendo un libro que es interesante, se llama Respira. Va un poco metido hacia el área médica, pero también hacia el área espiritual. Habla específicamente sobre la respiración y cómo el cuerpo humano y el ser humano
a veces hace la respiración y lo asocia a un movimiento natural o involuntario, pero no nos enfocamos en lo que realmente es la respiración. Me hizo ver un detalle y ejemplar donde dice que con una respiración, con una inhalación venimos al mundo y con una exhalación nos vamos de este mundo. Y es tan, cuando lo piensas, es realmente, es la clave de nuestra vida, el inhalar y el exhalar, y es la clave para muchas cosas y cómo a veces no somos conscientes de lo que hacemos. Viene una frase de Durban, que es el autor de aquí, que se las voy a leer, que me gustó, que dice: el cuerpo humano no es solo un organismo, también es una mente cuya fuerza es usada sabiamente, la cual puede posibilitarnos o incapacitarnos, puede repararnos o tambalearnos, puede unirnos o separarnos. Todo depende desde el amor en el que nos encontramos. Entonces, realmente hasta en el área médica, en el área de la respiración y todo lo que hace nuestro cuerpo humano, él es sabio, es lindo, es ver todo cómo se complementa el arte, hasta en la literatura se complementa con el sentir y el cuerpo y todo lo que hacemos. Sí. Interesante. No sé si notaste las luces LED en la cabeza de Ángela Penagos. Creo que está están increíbles. Creo que podemos decir unánimemente que es la señorita pijama de esta. Muy bien. Señorita, la señorina pijama, la señorita pijama. Fantástica. Es un hada. Oh, es un hada. Te has ganado el día de hoy esa nominación. Sí, yo me gané porque soy eso, soy un hada de los sueños, un hada que crea. ¿Puedo tomar la palabra, Jan? Sí, ya la tomé. Pablo Neruda dice, en Confieso que he vivido: el niño que no juega no es niño, pero el hombre que no juega perdió para siempre al niño que llevaba dentro y que le hará mucha falta. Hoy me gusta mucho lo que estamos haciendo porque nos permitimos jugar con la vestimenta, jugar con el corazón de niña, y esa invitación que se sale como del contexto, porque yo he visto a mis nietas y las he acompañado a hacer la pijamada, pero pues como que yo estaba, no, entonces ha sido muy bonito. Quería hablarles varias cosas. Uno, nosotros tenemos o tuvimos un escritor, Rafael Pombo. Un hermoso Rafael Pombo hacía cuentos para niños. Estuvo de 1833 a 1902 y él hacía como especie de fábulas de sopa. Cada cuento dejaba una enseñanza. Rin, rin, renacuajo, como esa repetición. A mí me encantaba porque, no sé, las palabras han significado mucho para mí. Esto ha hecho. Me siento hecha de palabras. Y es muy lindo. Rin, rin, renacuajo salió esta mañana, muy tieso y muy mal, con pantalón corto, corbata al amor. ¿Ah? Y así continúa. Entonces, Rafael Pombo me encanta porque tenía mucho lenguaje infantil. Pero además. Yo estuve en Uruguay y me dijeron que llevara a algún escritor nuestro y me puse a estudiarlo para hablar de él. Y fue muy hermoso porque me encontré que también era poeta. Y tiene unos poemas a la muerte que te hacen temblar. Una profundidad, una belleza. Y quería en esta conversación contarles una historia personal. ¿Cómo les parece que yo? Un día llegó mi segundo hijo y me dijo: madre, me voy a casar y tú eres la propia para que me leas el Evangelio.
Yo lo miré a los ojos y le dije, hijo, él se llama Santiago. Santiago, ¿y no será que te puedo leer un poema en la iglesia? Y él muy fresco me dijo, yo le digo al padre, si el padre dice que sí, entonces vas y me lees el poema. Yo estaba muy emocionada porque normalmente uno escribe y casi que los hijos no se dan ni cuenta que uno le escribió a ellos. Se llegó el día de la boda, yo me puse divina. Bueno, pero ¿cómo les parece que cuando un hijo se casa uno siente que se corta el cordón umbilical, como esa separación? Tenía entonces la nostalgia, tenía como todo eso. Sin embargo, llegué con mucha interés a la iglesia. Me senté en la primera fila a esperar que el sacerdote me hiciera la seña de que yo podía leer el poema. Y se los quiero compartir. Ese poema, cuando yo lo terminé de leer, alcé los ojos, mi hijo lloraba, la esposa lloraba y los asistentes también. Por supuesto, yo también lloré. Santiago. Y di a luz un hijo de colores. Qué feliz eras marchando en el tiempo. Llegabas del colegio con el cuaderno escrito en letra dorada donde se leía la palabra genio. Allá en la cañada quedaba la casita de campo. En el horizonte pasabas a trote en tu caballo alado. Sorprende saber cuántos alientos tuve sostenidos mientras tu padre te decía: marcha seguro siempre por la vida, hijo, avanza, avanza, realizando sueños, cruzando fronteras, siendo generoso con tu canción. Hoy estoy bajo el sauce de los recreos, con los ojos abiertos, la luz encendida para volverte a ver. Gracias, Ángela, qué linda. Gracias, Ángela, gracias. Gracias, excelente. Siempre, personalmente, siempre he leído mucho en la vida, pero solo tres libros han dejado una huella imborrable en mi vida: la Biblia. Y Si esto es un hombre, no sé si conocen, un libro de Primo Levi, y La epopeya de Gilgamesh. La Biblia, con su sabiduría milenaria, me ha ofrecido una guía espiritual y moral, proporcionándome respuestas a las preguntas más profundas sobre la existencia, la fe y la conducta humana. Siendo estudioso de la historia y la arqueología, me fascinó mucho. Sus historias, parábolas y enseñanzas me han ayudado a comprender mejor el mundo y mi lugar en él, ofreciendo consuelo en los momentos de dificultad, inspiración para vivir una vida más justa y compasiva. Por otro lado, Si esto es un hombre, de Primo Levi, me ha abierto los ojos a la brutalidad y el horror del holocausto, contando con una claridad desarmante las experiencias vividas en los campos de concentración. Si esto es un hombre, en italiano original, Se questo è un uomo, es una obra escrita por Primo Levi entre diciembre de 1945-47. En este relato, Levi narra su experiencia personal como prisionero judío en el campo de exterminio nazi de Auschwitz durante la Segunda Guerra Mundial. La obra ofrece un testimonio detallado y conmovedor de la vida cotidiana en el campo, destacando la brutalidad y el horror del holocausto. Este libro me ha enseñado la importancia de la memoria histórica,
del testimonio, recordándome lo fundamental que es no olvidar nunca las atrocidades del pasado para evitar que se repitan. La fuerza y la resiliencia de Levi, este hombre, así como su capacidad para encontrar humanidad incluso en los momentos más oscuros, me han conmovido e inspirado profundamente. Estos libros, aunque muy diferentes entre sí, han contribuido a formar mi visión del mundo, enriqueciendo mi comprensión de la naturaleza humana, nuestra capacidad de esperanza, redención. Y está otro libro interesante que se llama La epopeya de Gilgamesh. ¿Conoces esa historia? Es probablemente el primer libro de la humanidad. Es una antigua narración épica escrita en verso que cuenta las aventuras del rey Gilgamesh de Uruk. Es considerado una de las obras literarias más antiguas de la humanidad, que describe la búsqueda de la inmortalidad por parte de Gilgamesh, este rey, tras la muerte de su amigo Enkidu. A través de sus peripecias, el poema explora temas universales como la amistad, la mortalidad, la búsqueda del sentido y de la vida. Tres libros interesantes que he leído. Bueno, pues hoy, amigos, me propuse plantar la palabra amor. Antes que evapore su aroma, antes que aletargue la tarde, antes que la última hora anestesie el tiempo, sí, antes, quiero plantar la palabra amor, con sus caricias y besos, con su arrojo y plenitud, sentir de cada uno de sus pétalos suave el deseo, majestuosidad, y el roce de un día que sonrojó las mejillas. El rocío de la mañana quiero quedar presa al desoje de la flor, al amor. Aunque a veces parezca pájaro herido, es clásica y fiel reconciliación. Hoy pretendo la cálida melodía al plantar la palabra apego, ternura. Al igual que los muertos, las palabras nunca se van, llevan consigo el amor. De Rosario para todos. Wow. Blanca está lista con un poema. Blanca está lista no con su poema, sino con un libro. Una cosa preciosa. Ah. Pequeñitica, pequeñitica. De 55 páginas, que es el gran tesoro de mi hijo. Ay, qué lindo. Y lo ama profundamente. Tiene por nombre Las Fuentes del Silencio, de Jorge Echeverricea. Y tiene un poema que el doctor Efrén va a escuchar de esta doctora para él. Soñé que éramos sueño y al despertar oí tu voz y supe con certeza que Dios había pensado en ti sin haberse jamás arrepentido. ¡Ole! Bien. Y ahora le voy a leer uno mío, pequeñito. Hola. Efrén, ¿qué opinas, Efrén? Pues qué oportunidad para comentarles que hace un rato veo mirando que la doctora Blanca Nubia se ve muy bonita en pijama. Gracias. Déjalo ahí, no digas más. Perdón, ¿esto qué quiere decir? Que siempre estaba sin pijama. Ángela, a ver, voy a leer mi poema. No me hagan sonrojar. Culpable soy, lo creé. Creé otro mundo, un mundo en el que la fantasía e imaginación se encuentran en cada rincón del oráculo universal. Allí el cielo es el principal, es la principal biblioteca, y las estrellas, las lectoras de las ondas de mi vida y felices observadoras de las tantas veces en las que el lápiz, el papel y el verso contuvieron mi alma a punto de explotar. Creé otro mundo, uno donde el mar de los libros y las epístolas protegen mi espíritu
Y es mi mundo y el de unas tantas cuantas almas que como yo vibran y vuelan con las letras al abrir las páginas de su libro predilecto, dando lugar a su metamorfosis interior. Me declaro culpable, no supe estar en medio de la guerra y me aparté a mi lugar sagrado, por tantos años guardado en mis más recónditos pensamientos. Culpable soy, en medio del dolor, mi medicina es mi terrario literario, mi refugio en cada invierno ha sido la tinta, la pluma y los pergaminos. Lo creé y sigo visitándolo infinidad de veces en medio de mi diario sobrevivir fuera de él. Bien. Muy bien. Muy bien. Tenemos otro. Les quisiera brevemente contar que la escritura terapéutica y de este terrario literario del que hablo le ayuda a muchas personas en el día a día a tramitar, a poner un poquito del dolor. Me preguntaba alguien esta semana, Blanca, ¿escribir una carta sana? Y yo le decía, necesariamente no la carta como tal sola puede llegar a sanar. Pero hay personas que sí, con un escrito pueden llegar a sentirse sana. Entonces la invitación para nuestros televidentes, para nuestros oyentes, para las personas que en este momento puedan tener ese dolor y estar en ese espacio que a veces es un poco desértico, el papel, la tinta, el lapicero y escribir, a veces nos permite hacer catarsis. Muy bien. Hay que considerarlo. Procuro olvidarte, Francisco, siguiendo la ruta de un pájaro herido. Procuro alejarme de aquellos lugares donde nos quisimos. Me enredo en amores sin ganas ni fuerza por ver si te olvido. Wow. Y llega la noche, de nuevo comprendo que te necesito. Procuro olvidarte. Bueno, es un estribillo. ¡Oh, Rosario! ¡Oh, bonita! Oh, para que arrullen nuestros oyentes. ¡Qué linda! Es larga la canción, es larga. Vamos a escuchar. Vino bien. Gracias. Dime por qué. ¿Y qué pasa? Yo solo quiero saber qué es lo que pasa. Cuando te veo, agachas la cabeza. Yo solo quiero saber qué es lo que te pasa. Si te fuiste de casa, yo solo quiero saber por qué lo hiciste. Si sabes bien que yo te quiero, si sabes muy bien cuánto te amo, entonces dime tú, ¿por qué te fuiste? Si bien lo sabes tú, que mi vida por ti existe. Entonces, dime de una vez, ¿por qué? ¿Por qué te fuiste? Oh, bien, sensible estamos todos. Y esa sí es de mi inspiración. Es una bohemia propia de la noche, ¿eh? Esto me recuerda cuando en mis tiempos tenía un grupo de amistades artistas dentro del lugar y en las noches de verano, 2-3 de la madrugada, nos reuníamos y así como hacemos esta pijamada, hacíamos cantando y bailando. Era un reto entre nosotros. Si a uno se le ocurría una cosa, al otro se le ocurría otra. Por eso la poesía también tiene algo parecido, porque a la hora en que uno dice un poema, de alguna manera le provoca al otro. Y el otro sí. Sale con su poema, y el otro sale con su poema. Eso es una bohemia. Una bohemia nocturna. Es maravilloso, así que hay que repetirlo. Te cuento sí. Algo, perdón Ángela, un momento, te cuento sí. Algo. Para todos, ¿no? Cuando yo escucho, por ejemplo, a Ángela que me invita a los recitales o he estado en otros momentos con Olivia, recuerdo que esta semana que teníamos algo sobre las mujeres de Remar, que íbamos a ir a hacer un recital, empecé a buscar y le dije de frente, ¡ah!
amor, yo escribí este poema porque estaba muy bonito. Y empecé a filtrar y yo dije, claro, recuerdo que lo escribí escuchando un recital donde estaba Ángela y Olivia, y mientras ellas recitaban yo me inspiraba. Exacto. Desde yo empecé a escribir, mientras ellas recitaban. Claro, claro. Ustedes se imaginan en aquel tiempo donde García Lorca, Hernández, todos los de la época del 36 se reunían. ¿Tú crees que no hacían noches como esta? Sí. Sí, ¿por qué? Porque este espíritu no cualquiera lo comparte. Entonces es una forma de compartir lo que tú sientes, lo que tú eres, y provocas a la otra persona. Y la otra persona también se da oportunidad de decir lo que siente, y así van creando. Por estímulos van creando, y por emociones, y por vivencia. Entonces hay que repetir. Hay que repetir esta, esta noche, y les prometo que nos pondremos un poquitín más coquetas, así como es como nuestra amiga Ángela. Por allá nos mostraba Francisco su libro de Lorca. De Lorca, sí. Si me permiten, yo quisiera también leerles dos cuentos, dirían ustedes, pero qué osadía si ya estamos tan avanzados en el tiempo. Dos cuentos, permítanme avanzar y nos vamos a dar cuenta del por qué es posible tal osadía. Estos cuentos son de Gabriel García Márquez, eminencia también de la literatura. Bueno. Y el primer cuento dice: un niño de unos 5 años que ha perdido a su madre entre la muchedumbre de una feria, se acerca a un agente de la policía y le pregunta: ¿no ha visto usted a una señora que anda sin un niño como yo? ¡Ay! ¡Qué ternura, por Dios! Retornamos al tema de la inocencia de los niños. Sí. Y el segundo cuento dice: Marijo, de 2 años de edad, está aprendiendo a jugar en tinieblas. Después de que sus padres, el señor y la señora May, se vieron obligados a escoger entre la vida de la pequeña o que quedara ciega para el resto de su vida, a la pequeña Mary Jo le sacaron ambos ojos en la clínica Mayo, después de que 6 eminentes especialistas dieron su diagnóstico: retinoblastoma. A los 4 días después de operada, la pequeña dijo: mamá, no puedo despertarme, no puedo despertarme. Hijo. Sí. Ay, Ángela, adelante, caray, caray, Ángela. ¿Qué tiene, Patricia? Es Patricia. Yo le... un libro en el corazón. Este próximo sábado 23 de noviembre, mi poema Tierra Prometida va a ser premier ganador en el primer lugar en el concurso Canto de Premio Internacional de Arte Literario Canto de Dafne, y está como Voces del Mundo, autor extranjero. Les quiero compartir. Se llama Tierra Prometida. Bien, bien, Pati. En discordancia de una mente rebelde, no dispuesta a ser ordenada, se abre una ventana de luz cegadora, trayendo claridad a donde antes solo la oscuridad habitaba. Es la poesía que nítida marca el camino al ser revelado. Como una esfera incandescente de fuego perpetuo, guiando las luchas de mi espíritu mundano, sublimándolo hasta transmutarlo en el paraíso esperado. Ay, ay. Muchas gracias. Gracias a ti, Pati, por compartirlo. Qué linda. Felicidades. Y felicitaciones. Felicidades. Amonía, un poema. Gracias.
Harmonie, est-ce que tu es là? Oui, ah, pardon, est-ce que tu as le micro cerrado? Non, si tu avais un poème bueno, là, parce qu'on ne te voit pas, mais on aime bien t'entendre. Os voy a leer un poema que se titula Mujer. Siempre me ha preocupado el tema de la mujer, de su relación con la sociedad. Bueno, pues os leo uno de ellos. Mujer de no se sabe dónde, de no se sabe cuándo, ajusticiada por la manecilla indiferente de un reloj de escarcha que no quiere marcar el tiempo y desconoce el sentido de la libertad. Mujer de la pradera, del desierto o de la gran metrópoli, aniquilada por la pesadez arbitraria de la historia, por las tradiciones enlutadas de una moral ancestral. Mujer, hija de la guerra, madre de la paz, fecundada por la tierra, el mar y el cielo, engendras las nuevas víctimas de un siglo sin concordia. Mujer, huérfana de heredero, viuda de padre, hija del esposo difunto. Mujer, madre, hija, útero, cadáver de la guerra inútil. La guerra inútil. Bien. Gracias, amiga. Gracias. Gracias, profundo. Mi poema se titula Esculpeme en el viento, traducido en español. Pasión, devástame, coséchame, arrástrame, hazme esclavo, insomne, esculpeme en el viento, pero haz que sea ella quien cura mis heridas. Hola. Ay, muy bello. Bien, Jan, muy bien. Ella soltanto. Muy bien. Allora. Sí. ¿Podríamos fuera de tiempo alargar un poquitín? Sí. ¿O no? No, creo que... Vale, vale, vale. Mucho largo el tiempo. Sí. Vale, ok. Sí. Okay. Bueno, voy a seguir el ejemplo de Ángela y apagaré las luces. La luz. Ir a la cama. ¿Ah? Muy bien. La reacción de la señora. Y así llega a su fin nuestro desfile de pijamas más literario. ¿Quién diría que la verdadera clase se encuentra en un buen pijama, en un libro apasionante? Buenas noches y felices sueños, pero esto no es todo. Hay mucho más por venir. En los próximos episodios exploraremos nuevos mundos literarios y conoceremos autores increíbles. No se lo pierdan. Suscríbanse a nuestro canal de YouTube para estar al tanto de todas las novedades. Recuerda, ponte siempre un pijama chulo para dormir, nunca sabes con quién te puedes encontrar en los sueños. Oh, madre mía. Bueno, probaremos a ver qué pasa. Esta noche me lo pongo. Así para decir Ángela. Tiene la luz. No olvides que la princesa es Ángela de las pijamas. Muy bien. Yo soy. Y buenas noches. Adiós, niños. Gracias. Gracias a todos. Un gran abrazo. Italia, Colombia, México. Rosario, y te cuento que nosotros desde Mircer hemos hecho estos espacios con un vinito. Entonces, vale. Ok, vale, estupendo. Vale, estupendo, me vale, hasta vale. Pronto. Desde España, adiós. Adiós. Adiós, amiga. Hasta luego. Buenas noches. Besos para todos. Cuídense. Sin fronteras, juntos vamos a bailar. Con alegría, el mundo vamos a abrazar.
risas y sueños en el aire a flotar. Sin fronteras, una familia universal. Bajo el mismo cielo, unidos sin temor. Cantamos en armonía, sin límites ni error. Manos entrelazadas, corazones en calor. Sin fronteras, un abrazo de amor. Y acta paz la cuna, balazo y escar. Ayuca, main y pasaporte, piscaj, manancan. Away ni wan, son cocuna chas. Vamos a bailar con alegría, el mundo vamos a abrazar, risas y sueños en el aire a flotar, sin fronteras, una familia universal.